vamos a Algeciras, una tierra muy bonita, con muchas cosas interesantes, sobre todo si nos enfocamos a la gastronomía. Y muy cerquita de todo, porque desde aquí pues ya tenemos aquí cada día al lado, ahora también con los carnavales, tenemos Marbella, bueno, está muy bien ubicado y nos encanta venir por esta zona. Pero claro, llega el mediodía, tenemos que hacer una parada para tomar el aperitivo y hemos elegido hoy el mesón más bonito que existe aquí en Algeciras, el Estribo. Y hablamos con su propietario, el señor José Luis Garzón, que nos va a atender y nos va a hablar un poquito más de la gastronomía del lugar. Buenos días, don José Luis. Buenos días, muy bien, aquí con la tarea diaria de todos los días, la lucha y a seguir trabajando y tirando para adelante. De los atractivos de venir a Algeciras es disfrutar de la gastronomía, porque tenéis buen pescado, tenéis buena calidad, producto del Mediterráneo, que es lo que quería yo enfocarlo a esa gastronomía que usted, que es un profesional que ya lleva años dedicándose al sector de la restauración, pues ¿por qué eligió Algeciras para establecer su negocio? Bueno, yo elegí Algeciras porque, bueno, aquí es donde me he criado toda mi vida, aunque no soy nativo de Algeciras, pero me considero algecireño al 100%, ya que llevo toda la vida prácticamente, ¿no? Como les decía. Entonces, bueno, elijo esta ciudad porque donde es la familia de mi mujer y donde me ubico, y mi familia también está, el resto de mis hermanos viven aquí. Mi andanza en la hostelería llega después de varios años trabajando primero en otros temas. La cocina es una cosa que desde pequeño a mí se me inculcó. Tanto mis hermanos como yo trabajamos la cocina desde pequeño porque nos la enseñó nuestra madre. Y la circunstancia, después de haber trabajado en varios sitios, me devoca en la hostelería, a montar el primer negocio en el año 95, un pequeño barecito cerca de aquí donde estamos ahora ubicados, y de ahí andé pues durante 8 años. De ahí fue, bueno, pues la inquietud mía, me fui a otro negocio más amplio, más al centro de la ciudad. Estuve también allí unos años, hasta que por fin, bueno, pues viendo la circunstancia, que ya era mi futuro en la hostelería, me dedico y compro un local, el cual que tengo en propiedad ahora mismo, la otra cafetería aparte de este, que es la cafetería de la conferencia, allí al lado de la Plaza de Bastos. Y bueno, pues allí llevo trabajando ya desde el año 2006, que lo inauguré. Y ahí, pues a partir de ahí, pues he sido siempre una persona un poco inquieta y no me conformo con una sola cosa, y he tenido, aparte de ese, varios otros establecimientos. Teniendo aquel en propiedad también, me metí en otro restaurante, que estuve una época también, 2 o 3 años, y la crisis pues me dio un palo allí. Me dio un palo, bueno, como todos los negocios, hemos sufrido las penurias de la crisis y lo tuve que dejar, aquel era alquilado. Y a lo largo de pasar algunos años, que lo dejé aquel negocio en el año 2008, pues surge este otro negocio. Contento, ¿no? Hoy por hoy, ya lleva un año, ¿no? O sea, que este casi de aniversario, ¿eh? Sí, prácticamente, vamos para cumplir el año, y entonces, bueno, contento. Es un negocio que hay que trabajarlo, hay que formarlo a mi forma de ver el tema de la hostelería, a enfocarlo a mi forma de hacerla, ¿no? La hostelería, ¿no? En todos los temas y en toda su amplitud. Es un local que es muy atractivo por la zona en la cual está ubicada. Es una rotonda a la entrada de la ciudad, donde se instala la Feria Real de esta ciudad, donde está la Plaza de Toros, donde se hacen conciertos, donde se centraliza el mercadillo que se concentra en los días martes. Y bueno, pues eso tiene un atractivo para mí de meterme en esta nueva aventura. Que se ha sido usted un buen estratega, ¿eh? A la hora de buscar. Los árabes dicen que era lo mejor estratega, donde ubicar sus viviendas, sus castillos. O sea que ahí ha acertado. Hombre, es fundamental saber elegir o tratar de elegir los sitios adecuados, ¿no? Tanto este como el otro es un negocio un poquito más pequeño que este. Se lo compré yo en bruto, lo he adaptado, lo he reformado. El nombre que tienes de la conferencia tiene su motivo y por el que se llama la conferencia, porque lo inauguro en el centenario de la conferencia que se produjo en el año 2000, bueno, me he ido ahora, hace un centenario, y se produce todas las conferencias en esos paseos por allí. Hay un puente que se llama la conferencia y se reúne la gente en el Cristina, ¿no? Entonces por eso le dedico el nombre de la conferencia. Que este restaurante tiene muy buena clientela. ¿Cuál diría que usted es su filosofía, ¿no? Para acercar al cliente?
Sí, me considero una persona que suelo seleccionar un poco, no seleccionar a la vez, tratar de tener una buena clientela, ¿me entiendes? En el sentido de que a mí me da igual el abogado, el médico o el peón. No tengo discriminación en ninguno de esos aspectos, los trato a todo el mundo por igual, pero quiero seriedad, no quiero marrullerío, no quiero gente de que no me den lo que yo busco, la tranquilidad en un negocio, que bastantes problemas tiene ya un negocio como para que encima venga personas a darte inquietudes innecesarias, ¿me entiendes? Entonces, prefiero seleccionar un poquito y poner cada uno en su sitio. Que hemos conocido el placer de conocer a su hija, que es un encanto, pero fíjate que yo he pensado, digo, bueno, pues su hija que se dedica a la belleza por fuera, diríamos, ¿no? Y usted también, pues por dentro, ¿no? Porque para estar bien por fuera también tenemos que cuidarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Y su cocina en qué está basada? ¿Su cocina, su gastronomía? Mi gastronomía está basada en productos frescos del mercado, trabajamos mucho el pescado, porque es una zona donde Gacira siempre se ha distinguido por su variedad de pescado y su gran calidad de pescado, ¿no? Entonces tenemos una variedad de pescado, de productos frescos, como habréis visto, distintos pescaditos que compramos a diario. No suelo comprar grandes cantidades, prefiero comprar pequeñas cantidades para tenerlos frescos al día, ¿me entiendes? A partir del pescado pues trabajamos otra serie de cosas, trabajamos desde el menú diario. Tenemos un menú diario de lunes a viernes, en lo cual tenemos tres primeros, tres, cuatro segundos, su postre y su bebida. Todo por el módico precio de 8 euros, que eso ya ni se lleva. Pero bueno, ahí estamos trabajando con ellos y después, bueno, pues los clásicos tapeos y entrantes para la gente que vienen a tapear también. Y aparte, pues también una carta para que quiera comenzar, que quiera sentarse y comer relajadamente. Preguntarse, bueno, y la especialidad, todo eso tiene sus especialidades, ¿no? ¿Cuál sería la especialidad del estribo, que es algo ya que la gente demanda y que dice, ah, pues no tienes este plato hoy, pues yo es el que quiero, ¿no? Siempre hay alguna referencia, ¿no? O algún plato típico, ¿no? Del lugar, que la gente es el que más demanda. ¿Cuál sería en esta ocasión? Hombre, nosotros el plato típico tenemos, por ejemplo, las carrilladas ibéricas al Pedro Jiménez, que las hacemos constantemente, ¿me entiendes? Después el rabo de toro, también lo tenemos muy, muy frecuentemente, y después, bueno, pues unos champiñones rellenos de jamón y queso, empanaditos y fritos, van muy bien, muy rico, ¿no? Y el pescado, las frituritas de pescado, ¿me entiendes?, los distintos pescaditos, y hacemos fritura de pescado tanto para comer aquí como para llevar para las casas, ¿eh? Después tenemos los potajes clásicos de la zona también, ¿me entiendes?, como hoy hemos hecho un potaje de coles, ¿me entiendes?, con sus pringaditas, con sus cositas, que están muy bien para la época de frío que estamos viviendo. Aparte de eso, también trabajamos un poco los distintos ahumados ...que los preparamos nosotros, que los hacemos aquí nosotros, tanto el bacalao, lo compramos fresco, lo maceramos y después lo servimos, el bacalao, el atún, el salmón, las sardinas anchoadas, todos esos son productos que los compramos frescos y nosotros los elaboramos y después lo servimos al cliente en distintas clases de tostas. Qué maravilla, bueno, ya en el siglo XVII, que se llamaba la olla, ¿no? Estos cocidos que comemos ahora, ¿no? Es que esta época es que apetece, ¿no? Apetece la olla, apetece la cuchara. Sí. Esta época es la clásica para poner este tipo de potaje, ¿no? Normalmente, pues ya le digo, esta semana tenemos eso, la semana pasada teníamos un potaje de tacarninas. Otras veces, pues hacemos unas berzas, ¿me entiendes? Que también son... El espárrago, pues los espárragos. Claro, exactamente. También hay un plato muy típico en la zona, es la que lo hacemos sobre todo para cuando llega el tiempo de la feria, por ejemplo, la sopa de ajo, ¿me entiendes? Es una sopa que de pan tostado, que lleva caldo del puchero, y lleva un huevo cuajado, lleva su pimientito y lleva su lonchita de jamón, y eso está riquísimo y eso te da una fuerza para seguir la marcha, que es tremenda. Ya que ya se aproxima, que está por el día de San Valentín, que es el día 14, pues igual ha pensado usted un menú para ese día un poco más así especial, ¿no? Lo estamos elaborando todavía, sí. Estamos elaborando un poco el tema todavía, ya digo, es que a veces las precipitaciones con un negocio nuevo, el otro que no se puede desatender, los problemas que van surgiendo sobre la marcha, pues te hacen de que va uno muy, muy a contrarreloj, ¿no? Me tengo que dividir bastante, ¿no?
Entonces, bueno, estamos ahí ya pensando a ver qué vamos a hacer para San Valentín. Una cosa sencilla, tampoco están las cosas para tirar cohetes. Entonces vamos a procurar hacer un menú agradable, un menú sencillo, de degustación ligerita. Recordar que tenéis una terraza muy bonita, que yo he entrado y digo, mira qué terraza más espectacular, que está cerrada por si hace viento o llueve o hace frío, o sea, y el espacio interior, que también ya cada uno como le gusta. Sí, aquí tenemos la gran suerte de que tenemos un año de mucho verano, digamos, ¿no? O sea, tenemos una estación muy prolongada de primavera y de verano, ¿no? Entonces la gente disfruta mucho de las terrazas. Entonces es muy importante las terrazas. La gente está acostumbrada a tomarse el café en la terraza y a vivir la terraza más que en los interiores. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente en pleno invierno la gente se mete adentro a comer o a desayunar, ¿no? Pero como haga un día como hoy, que tenemos un día espléndido, a la gente le gusta la terraza por norma, vamos. Y sobre todo para los fumadores. Miren los fumadores que también la época aquella que nos quitaron el tema del consumo del tabaco dentro de los bares, que a mí me parece bien, que no estoy en contra, pero claro, perjudicó en su momento y en su día nos perjudicó, a los hosteleros nos perjudicó. Pero vamos, yo no estoy en contra de esa ley. Lo que pasa es que esa ley no se hizo bien. No se hizo bien. Que estamos muy contentos de estar aquí. Ahora vamos a pasar a grabar también algunos de los platos de las especialidades de la casa, sí. Y vamos a recordar, si le parece bien, pues un teléfono, la dirección donde esté ubicado para las personas que vean este reportaje y quieran disfrutar de su gastronomía, pues que lo puedan hacerlo. Tengo que decir que es muy fácil llegar, hemos llegado sin navegadores, sin nada, es facilísimo y se ve desde la carretera. De la carretera se ve rápidamente el letrero y la ubicación de mi establecimiento. Es la segunda entrada que tiene de Algeciras y da perfectamente con ella. Hay un espacio amplio para aparcamientos, que no hay problemas de aparcamientos en días normales, cuando hay concentraciones de cosas y siempre hay problemas. Pero bueno, la ubicación está muy bien. Esto está en la urbanización Mariana Pineda, en el local 3 del bloque 6... El teléfono de contacto sería el 675-955-322... En él me pueden llamar pues, si quieren hacer una reserva o tener alguna opinión o para preguntarme lo que desee cualquiera. Le dice, mira, yo he escuchado que hay carrillada, ahí estoy de carrillada, o me puede preparar una tacanina o sí, no. Pues aquí José Luis lo prepara. Sí, sin problema de ninguna clase, siempre que nos avisen, muchos clientes de los que tengo ya me llaman con antelación, oye, que queremos para tal día una paella de marisco, o queremos que nos prepares unos revueltos, queremos una comida, queremos no sé qué, y no tengo problema ninguna en preparar lo que desee el cliente. El cliente siempre hay que darle lo mejor. Gracias, José Luis, estamos encantados de estar aquí y bueno, pues que tenga muchísimo éxito, porque bueno, que lo tiene ya, porque esto con el sitio que tiene. Todavía estamos sufriendo, todavía estamos trabajando mucho y luchando en el tema de seguir con él para adelante y darle un empuje más. A ustedes.